para las personas que nos están viendo o que nos van a ver próximamente, estamos aquí con un ícono de la ciudad, del departamento y de nuestro deporte rey, el fútbol. Él es Germán González Blanco, más conocido como el Burrito González para los amantes del deporte de Cúcuta Deportivo. Nos trae el día de hoy una de sus segundas entregas, el libro Camerino, en donde nos comenta, nos trata de, o nos trae al presente muchísimas anécdotas de su vida, momentos en los que comparte con diferentes personalidades del fútbol. Y nos damos cuenta, como yo se lo venía comentando a don Germán, que son esos momentos de la vida los que nos van a enmarcar para el futuro o para estas generaciones que poco nos hemos enlazado con esa historia que nos trae el fútbol y nos podemos volver a trasladar a esa historia a través de estas entregas que nos hacen grandes personajes del fútbol, ¿no? Ahorita que me comentaba usted acerca de ese método antiguo de corregir a las personas, le pregunto, el burrito, ¿cuál fue ese momento de camerino en el que usted tal vez se encontró de una manera fuerte con un compañero estando en el Cúcuta Deportivo? ¿Cuál fue el momento más tedioso o el compañero con el que más berraquera le tocó mostrar en el camerino siendo usted el capitán del Cúcuta Deportivo? No, le aclaro que yo no fui nunca capitán del Cúcuta. Del Cúcuta, no, yo fui capitán del Cali. Pero sí puedo contar la anécdota esa del Cali, ese recuerdo del Cali, fue precisamente que en paz descanse fue con Osvaldo Calero. Osvaldo Calero era el volante de contención de nosotros, era el número 5, el número 6 que llaman. Y resulta que jugábamos contra Millonarios. Y yo siempre fui admirador de Alejandro Gran. Sí. Y Calero fue y le dio por allá en un costado una patada y lo levantó Alejandro Gran. Y entonces yo me le fui a Calero y le dije, Calero, ¿qué le pasa? ¿Cómo va a acabar con el fútbol colombiano? ¿Por qué le tiene que dar esa patada así? ¿Cómo? Y Calero se enojó. Y empezó a rezongar, como decimos, ahí en la cancha. Pero tan pronto íbamos llegando al vestuario, al camerino, Calero me dio un puño por atrás en la espalda. Me dio un puño y ay, yo y pegué el berrío y entonces se dio cuenta el técnico, que era el polaco Kat, se dio cuenta y me dijo, paren un momentico, venga los jugadores que han entrado, venga, no, quédense aquí afuera, esa es una modalidad, yo creo que lo hacen los argentinos, entonces quédense aquí afuera. Y entren ustedes dos. Y entramos con él y pensamos era que nos iba a hablar. Dijo, quítense, cuando ya estábamos adentro donde nos cambiamos en el camerino, dijo, quítense los guayos. Y agarró y dijo, y con los pies los corrió él para debajo de la mesa de masaje, los guayos de los dos. Dijo, ahora sí sáquense las ganas, desen ahí. Entonces nos empezamos a dar trompadas. ¿Sí? Fue de trompada, claro. Entonces, pero y Calero pegaba durísimo y era bueno para las trompadas. Y entonces nos dimos y salimos cuando yo creo que era controlando el tiempo el profesor y cuando dijo, pare. Y entonces dijo, lávense la cara, la sangre y eso, y séquese y salga. Y entonces salimos otra vez y ya era para el segundo tiempo. Y de los otros jugadores mirando qué pasó. Y claro, pues, después nos hicimos excelentes, grandes amigos con Calero. Nos apreciamos, yo lo apreciaba mucho y yo creo que él también a mí. Pero llegaban los domingos, los domingos siguientes, entonces como ganamos, le ganamos 1-0 a Millonarios ese día, entonces al otro día por cábala los jugadores ya que se acordaban todos, pero se acordaban y entramos al camerino, oye, ¿a quién le toca la pelea, no? A ver, digo, o sea que pelearon otros dos para a volver a ganar, o sea que todo eso le queda a uno, claro, le queda de enseñanza. Y se cuenta usted, burrito, que de los peores momentos, como fue un encuentro de golpes con Calero, terminan saliendo grandes amistades, porque usted comenta que después sigue siendo una gran amistad con Calero, que en paz descanse, o fue una gran amistad con él. Sí. Entonces, sí era una buena terapia de parte de los argentinos llevarlos al camerino solamente a ustedes dos a solucionar sus inconvenientes. Yo tengo un amigo que escribe aquí en el libro, que es Horacio Londro, muy cerca argentino, y nunca le he preguntado eso, pero sí le voy a preguntar a Hugo si eso tiene que ver algo con las terapias. Con sí, las terapias. La terapia.
historia, claro, sáquese las ganas dándose trompadas. Y entonces, sí, eso hay que, lo va a preguntar. Claro, bueno, ¿y cómo cree usted que le tomó a la hinchada ese cambio tan repentino del Cúcuta al Cali? Pues a la hinchada lo esperaba y no lo esperaba, querían y no querían, porque yo tengo una persona que me aconsejó, yo estaba dudoso de salir, o sea, dudoso porque estaba temeroso, ¿no? Era la primera vez, yo le digo sí, honestamente que yo soy de Cúcuta, soy de aquí del barrio La Cabrera, de la 21 con Sexta, nacido ahí. Creado aquí en Cúcuta y empecé con el Cúcuta Deportivo, pero cambiar de ciudad y cambiar de equipo y cambiar de personalidades del fútbol y eso, yo no lo esperaba. A mí el que me hizo cambiar y me dio un consejo era gobernador en ese momento del departamento, era el doctor, que en paz descanse también, el doctor Eustorio Colmenares Batista. Me llegó una vez a la casa con uno o dos directivos del Cúcuta y me llegaron y yo estaba en una cancha cerca ahí del Sena jugando. Y entonces cuando llegaron los hermanos, que vaya rápido, que llegaron unos doctores a la casa y que no sé qué, que para hablar con usted. Y precisamente era el gobernador, imagine. Y yo llegué todo transpirado y me dijo, tranquilo, quédese así como está, que le venimos a hablar. Yo vengo como gobernador y como persona que lo aprecia a usted, no quisiera que se fuera, pero vengo a decirle que acepte lo del Deportivo Cali. Yo conozco lo que es el Deportivo Cali, me decía, y conozco al presidente don Alex Gorallé. Usted allá va a estar muy bien y vaya para allá. Porque en ese momento yo tenía propuestas de Millonarios, tenía propuesta el doctor Ochoa, Gabriel Ochoa Uribe. Eso es lo único que me arrepiento en la vida. Hombre, de fútbol, interesantes. Que era una propuesta del doctor Ochoa que me quiso llevar él cuando fue a la América en el 78, también quería que yo estuviera con él y nunca pude, pero con él sí hubiera querido. Tenía propuestas del Junior. Sí. Y la ida mía era precisamente para Barranquilla, el viaje mío era para Barranquilla, pero me quedé a encontrar con don Juan Char, el propio don Juan Char, el dueño, el primer dueño del equipo, el magnate de los Char, en la Dimayor, que me fuera y agarraron casi me fuera a la Dimayor y lo esperara. Y llegaron las 4 o 5 de la tarde y nada que llegaba. Entonces me dijo don León, como yo ya me voy, llamemos a ver qué pasó, dónde viene. Entonces, que no había podido por negocios, no pudo viajar. ¿Y yo qué hacía? Yo no conocía a nadie, o sea, solo allá. Entonces, don León Londoño me llevó a un hotel para esto y me he encontrado con don Alex Gorallé. Don Alex Gorallé, presidente del Cali, que se saludó con don León Londoño. Yo no conocía a don Alex Gorallé. Cuando me dice, mire, este es el burrito, y me dice, ¿usted para dónde va? Le dije, para Barranquilla. Y me dijo, pero burrito, vamos para Cali. Mire, yo a las 8, ahorita en este vuelo que viene, creo que a las 6 de la tarde, salgo para Cali, pero yo espero para comprar el pasaje y nos vamos los dos para Cali. Y juega con nosotros en el Cali. El Cali va a jugar Copa Libertadores por primera vez en la historia. Millonarios y Cali van a jugar Copa Libertadores. Y usted, con las condiciones que tiene, usted va a ser, y me habló y me endulzó, le dijo, usted lo pueden contratar en otro país, en el extranjero. Entonces vamos, y entonces se anima, le dije, sí, don Alex. Recién me lo había presentado, preciso, me compró y llamó él a Cali, y cuando llegamos a Calipuerto, que era el aeropuerto antiguo, sí, estaban los directivos esperándome allá. Había un poco de directivos de Humberto Palacios y Jesús, no sé, Chucho Rivera, esperándome, varios directivos, Renzo Benassi, un italiano, esperándome en el aeropuerto, esperándonos en el aeropuerto, que don Ale les dijo que yo iba para allá. Que ya, y preciso, al otro día me puso la camiseta en el club del Cali y firmé y quedé del Deportivo Cali. Después me llamaba don Juan Char para decirme que me faltaban pantalones, que yo no era hombre, que no sé qué, pero él no se analizó, él, de que me quedó mal a mí.
¿no? Está bien que eran sus negocios y su plata, pero yo lo esperé bastante tiempo. ¿En ese paso a Libertadores fue cuando se encontró con Argentino Junior de Maradona o fue en otro torneo? No, en otra ocasión. En otra ocasión yo estaba, en eso jugamos, fue contra, nos tocó jugar contra Independiente de Avellaneda y Estudiantes de La Plata. Estudiantes de La Plata fue campeón del mundo de Interclub en ese momento. En ese momento, sí. Y nosotros le ganamos a Estudiantes y le ganamos a Independiente en Cali y empatamos allá. Y contra Independiente a mí me fue muy bien, pero supremamente bien. Y hay una tribuna en Independiente que es de puras damas, puras mujeres. Y entonces yo hice una jugada de las que yo hacía, normales, pero a ellos les gustó y puse el pase para gol. Y entonces las mujeres empezaron a gritar, burrito, burrito, a corear burrito. Y yo todo emocionado. Entonces terminó la jugada y yo sintiendo la voz de todas esas mujeres en la tribuna, me vine para la tribuna y levanté las manos así para saludarle, para agradecerle, y entonces siguieron gritando, burrito, burrito HP, no voy a decir la palabra, burrito HP, y está, y no, yo me devolví todo, se me bajó la moral, y Don Ale me pega semejante regaño apenas nos fuimos para el camerino, me dijo, ¿cómo le ocurre a usted? ¿Está en el partido? ¿Está saludando a las mujeres allá? Mire lo que le dijeron, ¿para qué tiene que ir a saludar? Es que allá, claro, ir a celebrarle a una tribuna en Argentina. En Argentina, ¿sabes? Y sobre todo a las damas. A las damas. Las damas conocen mucho de fútbol allá, sí. Hombre, sí, qué burrito. No, pues, comentando aquí, una de las de los momentos también de su vida que estaba leyendo yo que marca más trascendencia es acompañar como asistente técnico a muchas figuras del fútbol también, como fue al profe Rueda y al profe Pinto, que aún todavía sigue dirigiendo. ¿Qué le deja a usted de ese paso? Porque siento que ya ahorita no está en la asistencia técnica, sino está dedicado a las conferencias y a las charlas futbolísticas. ¿Qué le deja ese paso de acompañar técnicamente a esas figuras? Muchísimo, porque estar en esto del fútbol y haberlo jugado y conocer personajes tan importantes, pues es una alegría para mí, es una emoción que yo no me puedo olvidar nunca de eso. Y pues gracias a Dios, a mis 55 años en este momento, pues todavía recuerdo a todos esos personajes, pero especialmente al profesor Pinto, sí, ¿no? Profesor Pinto, que es un ícono de acá, de esta ciudad, donde todos lo queremos. Para mí es un gran, excelente amigo, una gran persona, yo lo aprecio, lo adoro, lo quiero muchísimo, se lo manifiesto a él. Incluso le he dicho, profesor, mire, yo soy de Cúcuta, soy del barrio La Cabrera, yo no soy de Mariquita, Tolima, ¿no? Porque para que no vaya a pensar, porque le digo que lo quiero, entonces le da risa. Le da risa. Bueno, siga, burrito, pero entonces yo vivo muy, muy, muy agradecido con él. Incluso cuando se fue para Arabia fue que se fue él, sí, ¿no? estuvo dirigiendo cuando vino, él se despidió, vino a despedirse, entonces le dije, profe, ¿y yo cuando tengo que viajar? Me dijo, ¿para dónde? Le dije, uy, entonces pierdo la plata, profe, de lo del el curso que hice de 3 meses. Dijo, ¿de qué? Le dije, de árabe. Yo hice un curso de árabe, profesor Pinto, pensando que usted me iba a llevar. Y entonces dijo, ¿y qué aprendió ahí? Le dije, no, muchas cosas, por lo menos saludar y todo, y algunas palabras muy importantes. Dijo, ¿como cuáles? Entonces le dije, ¿qué chasta chafe? ¿No? Es una palabra en árabe, ¿qué chasta chafe? Y me dijo, ¿qué quiere decir eso? Le dije, ¿que cuánto me va a pagar mensual? Me dijo, usted con la suya siempre, este burro y weón, no sé qué. Y entonces, pero le da risa, ¿no? Le da risa. Y no, le dije, no, profe, mentira. Me llamó, ¿verdad? ¿Hizo curso? Le dije, no, mentira, profe, mentira. Y, pero él, ¿dónde va? Lleva siempre para que, como asistente, las personas, él ya me lo había dicho hace rato, asistente, si va a Barranquilla, busca un barranquillero, ¿no? Un samario. Claro, que lo asista mejor. Que lo asista mejor en el campo. Y aquí en Cúcuta, pues afortunadamente para mí tuve esa suerte de que me buscó. Que lo buscó usted. Pero allá tiene que, con los árabes, tenía que tal uno. Tenía que buscar un saudí y que le fuera a decir, ¿cómo le responder con la
con la expresión? Que echa esta chafe. ¿Qué echa? ¿Cuánto me va a pagar al medio? Sí, ¿cuánto? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cuánto me va a pagar al medio? Usted sabe con la suya. Hombre, situaciones complicadas del fútbol, burrito. Pues, a ver, ¿qué más le pregunto yo así? Porque es una infinidad, una enciclopedia, este señor aquí que nos acompaña. Lo de Pelé. Oiga, lo estábamos comentando fuera de cámaras. Uno de los momentos más trascendentales del fútbol. Y es la única vez que el Rey Pelé fue expulsado. Y también la única vez que un jugador de fútbol regresa al campo luego de haber sido expulsado. Y cuentan las historias que por culpa suya perdió ese equipo y no recibieron pago a los jugadores. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Le voy a contar completo la historia, que los televidentes suyos y todos los oyentes me perdonen, se enteren como fue, porque si la cuento a medias no vale. No se van a dar de chisme completico. Sí. Resulta que estábamos jugando y fue casi que promediando el primer tiempo, donde Soto, el Camello Soto y Verdugo le pegan una levantada en la mitad de la cancha cerca donde yo estaba a Pelé. Lo levantaron. Y entonces Pelé, a lo que cae, mira el Chato Velázquez, que era el árbitro, y le dice en portugués. Sí. Mire, que no sé qué. Entonces no había cuatro tarjetas amarillas ni nada, sino se va. Y se va y se fue. Pelé salió casi que corriendo para el camerino, expulsado. Enseguida yo no sabía que los brasileros hacen una rueda mirando todos para afuera. Hicieron un círculo mirando para afuera. El Chato Velázquez, que fue boxeador, tumbó como a cuatro, pero a él le pusieron la cara impresionante. No podía verle, se le inflamaron los ojos, todo, y le dieron. Y entonces el Chato no podía seguir pitando. Él salió y se fue para la comisaría, creo que comisaría 100, porque ellos lo transmitieron después hasta las 5 o 6 de la mañana, que salía el vuelo de los brasileros, del Santos, para terminaba en el Japón, y las correrías que hacían con Pelé, que los andaba por todo el mundo. Claro. Y entonces el que pagó, eso sí recuerdo que pagó el desestimiento para poder salir en la creo que fueron 20 mil pesos en esa época, fue Pelé. Del bolsillo de él pagó y salieron y se fueron. Pero entonces la gente fue a ver a Pelé. El Campín, llenó el Campín, fue para ver a Pelé. No, y le gusta que expulsado. Entonces viene como a los 10 minutos de expulsado, viene la gente enardecida y protestando, viene León Londoño Tamayo, don León, que era el presidente de la Dimayor, y Alfonso Senior, el presidente de la Federación, y me llaman y me dicen: burrito, usted como capitán vaya al camerino y dígale a Pelé que ya autorizaron que va a pitar Omar Delgado era el primer línea. Y Mario Canés estaba en la tribuna de particular viendo el partido. Y entonces agarró la banderola y agarró así de particular, se puso de línea, y que era un partido amistoso. Y Omar Delgado entró después de juez central para terminar el partido y para que Pelé volviera. Cuando entró Pelé otra vez a la cancha, que yo venía atrás de él incluso, entramos a la cancha y íbamos ganando 2-1, incluso con gol mío de cabeza, de un gol que le había hecho yo a Gilmar, que en ese momento lo catalogaba como el mejor arquero. Uno de los mejores arqueros del mundo. Uno de los mejores arqueros del mundo, que era el arquero de Brasil, de la selección. Y entonces íbamos ganando 2-1, y entró Pelé y nos hace dos golazos y nos ganan 4-2. Entonces los compañeros míos, yo desde ese momento yo no los aguantaba, porque eso me duraron una semana. ¿Y ahora qué? ¿Quién nos va a pagar el premio? ¿Usted es el que nos va a pagar el premio? Íbamos ganando con gol suyo y todavía va a buscar a Pelé para que nos haga dos goles y que nos gane el partido. Y entonces yo le dije: mire, a ustedes y a mí no vinieron a ver jugar, nos vinieron a ver jugar fue a Pelé. Entonces déjense de joder ya, pero no me vuelvan a decir nada, porque me iba a ir. Yo me voy, porque no dejen la canzonería y tal. Y entonces aquí hay charlas que yo he hecho, incluso le hice unas charlas a unas damas en una cancha aquí en Prado del Norte, y que me invitó el profesor, pero era para, yo pensé que era para jóvenes, y resulta cuando claro, veo era la de fútbol, lo sí, típico es que sea para jóvenes, y resulta que eran la de una señora que estaban haciendo aeróbicos. Cuando yo le hice señas que dónde estaba el equipo, y me hizo que señas con el dedo que eran las damas que estaban ahí,
Entonces dije yo, ah, bueno, yo la hago. Y empecé, entonces me preguntaron, señor, ¿y usted jugó en la selección? Yo le dije, sí, yo jugué en la selección del norte, en juvenil, en el primer torneo nacional. No, señor, ay, por favor, en la selección de mayores. Le dije, también jugué en una selección de mayores y fuimos a jugar a Medellín el campeonato. No, señor, ay, usted no ha entendido, señor, ¿qué le pasa? Mire, es la selección de Colombia. Sí, le dije, sí, yo también jugué en la selección. ¿A quién conoció así importante a nivel mundial? Le dije, nada menos que al mejor del mundo, a Pelé. Y entonces dijo, ¿y usted estuvo? Le dije, entonces dijo una señora que estaba ahí, que como 69 años, la mayor de todas, dijo, ¿usted estuvo en ese partido? Yo, mi papá me llevó a ese partido, señor. Ay, profesor, mi papá estuvo, usted era el capitán y usted fue a buscarlo. Le dije, sí. Entonces otra preguntó, otra joven, y ya dijo, ¿y usted entró al camerino y él está? Y le dije, sí, ¿pero qué tiene que ver eso? Yo entré al camerino a buscarlo. Y precisamente Pelé se estaba enjabonando en ese momento las partes nobles, ¿no? Le dice, se estaba enjabonando las partes nobles, y yo entré. Dijo, ay, señor, ¿y a usted qué? No le dio nada, que no sé qué. Le dije, ¿pero por qué, señora? Mire, el hombre más orgulloso en este país soy yo, señora. Dijo, y entonces la otra, una bien bonita y joven, me dijo, ¿y usted por qué dice eso, que el más orgulloso? Le dije, porque el único que ha visto a Pelé y a Asprilla desnudos, enjabonándose, soy yo. Y entonces la otra, ¿y cuál de los dos? Le dije, los dos eran buenos goleadores, eran habilidosos, saltaban, iban bien arriba, eran tremendos jugadores. Dijo, no, de lo otro. Le dije, ay, señora, pero señorita, por favor, no me pregunte eso, que yo no soy del otro equipo, yo era jugaban bien con la pelota, no me pregunte, va, pregúnteles a ellos. Entonces, eso me valió para que me invitara ahí, señor. Qué bueno, traiga más anécdotas y me invitaron a desayunar ese día. Pues si es de anécdotas, tenemos nosotros al Burrito aquí en Reposición Rojinegra, una persona que ha compartido con celebridades del mundo importantísimas. Pues yo le tengo otra de las anécdotas que tal vez usted no recuerde, pero yo le voy a hacer que nos traiga recordada para todas las personas que nos van a ver. Y es la que compartió el día que lo invitó el profesor Bilardi a la habitación de Diego Armando Maradona, nada más y nada menos. ¿Qué palabra nos deja ese momento usted con semejante estrella del fútbol? Divino. Llegamos, yo estaba en el hotel en un curso de la FIFA. ¿En un curso? Un curso de la FIFA. E incluso ahí en el libro está la foto con Maradona. Con Maradona. Y estaba ahí cuando yo veo a Bilardo. El profe Bilardo, que es pariente acá de Bilardi. Sí, tiene que ver algo, ¿no? No, pero sí. Ojalá fuera. Y entonces lo veo, también está un poco enfermito. Incluso me han dicho que si yo hablo con él, no le vaya a nombrar a Maradona, porque era todavía como, no se había enterado, ¿no? Que era el hijo de, como el hijo de él, que no le fuera a contar nada, porque no le vaya a contar nada que Maradona murió, porque imagínese, lo mata a Bilardo. Y entonces el profe Bilardo, cuando lo veo, y entonces claro, y nos habíamos saludado y amigos y todo, y le, hola profe, y que no sé qué, Burrito, y qué haces, y que no sé qué, cuando me dice, vamos un momentico, y me paré del comedor y nos fuimos, y cuando veo que entramos a una habitación y me dice, mira pibe, mire lo que le traigo aquí para presentarle, que no sé qué, de Colombia. Y estaba en pantaloneta, recién se había levantado Maradona. Y me dijo, siéntese, y me senté en la cama que tenía en la frente, y nos sentamos y empezamos a hablar y a preguntarme qué hacía, de dónde era, qué esto, que entonces le conté, porque Bilardo, el hijo, él jugó fútbol en la selección Colombia y todo, y empecé a contarle parte de mi historia, y él a decirme también lo de la vida de él. Y entonces llegamos a la conclusión de una foto. Aproveché la foto, porque es que en otras ocasiones, por ejemplo en Cali, yo perdí oportunidad de tomarme foto con gente maravillosa. Por ejemplo, con Lei Yachin, yo jugué y mi debut fue precisamente contra Lei Yachin, que era el arquero del Dinamo de Moscú, sí. de la selección rusa, la selección rusa, y jugaba con el Dinamo de Moscú, y debuté contra él, y no se puede encontrar para una foto. No, es que no
había celulares, no había cámaras, no había nada. Entonces, ahora aprovecha uno para que quede sustentado en cualquier momento. Sí. Celia Cruz. Celia Cruz fue una famosa que la llevó Don Allen para que nos animara a una concentración y la llevó. Y cuando estábamos allá, no sabíamos a quién nos iba a presentar. Cuando salió ella al espacio de ella y nosotros sentados, y cuando, uy, Celia Cruz, y empezó a cantar. Cuando empieza a cantar ella, entonces empieza a hacer ella, bailaba, se movía y empieza con la mano a llamar que alguien la acompañara. Entonces los jugadores todos, los mayores, incluso los argentinos, Da Graca, Abel Da Graca, sí. Entonces empezaban, vaya usted Umaña. Vaya usted a los de Cali, no, vaya que para por lo de la salsa, vaya usted Umaña, vaya usted Arboleda, vaya usted Caicedo, y ninguno se levantaba. Y entonces, Burrito, vaya usted. Y yo, sin pena ni gloria, me paré y me fui. Y entonces me agarró y entonces empecé, pero tampoco habían cámaras, no había nada, no quedó nada sustentado. No había cómo guardarlo. Entonces, no, eso se empezó a ella mover y cantando y bailando, era emocionante. Y así nos llevaba, Don Ale nos llevaba personajes, porque como siempre, yo creo que nosotros en el Deportivo Cali, de los 365 días del año, estuvimos 265 días concentrados y en partidos y viajando y todo. Entonces vivíamos en eso. Entonces no podíamos salir. Entonces, por eso yo en este momento, se lo voy a contar a ustedes, Tribuna Rojinegra, ¿no? Sí. Se lo voy a contar que yo en este momento, mi señora pues no lo sabía, pero se molesta, de que yo me acuesto, por ejemplo, el 24, me acosté a las 7 de la noche y ya estaba dormido. Yo me acuesto muy temprano, pero me levanto temprano, a las 4 de la mañana, 3 y media. Sí, ¿no? Ahí empieza el día. Ahí empieza el día. Y entonces me acosté y le dije, tengo ganas de comer algo. Y entonces me dijo, si quieres, espera la cena. Que le dije, no, a mí no cena a las 12, no. Y el 31 sí me llaman a las 12 para cenar y para el abrazo. Pero el resto yo, y me vuelvo a acostar otra vez y me quedo rápido, gracias a Dios, me duermo rápido. Pero yo aprovecho los momentos para dormir. Sí. Y para descansar. Pues si tenemos un hombre de momentos, es nuestro compañero el Burrito González, una persona que pasó toda su vida con el fútbol, se encontró con personalidades importantes y todos esos momentos nos los ha traído al presente a través de este libro, Camerino, que está escrito y compartido con otro personaje importante del fútbol, como lo es Julio Foliaco. Y pues todas las personas que quieran o que estén interesados en adquirir uno de estos libros, enterarse, motivarse y apoyar al Burrito González, quien es un ícono de nuestra ciudad, debemos tener muy presente eso, que es una persona que le dio muchísimas alegrías a esta afición roja y negra. Se pueden contactar directamente con él y él pues le va a especificar ya más adelante cómo se pueden hacer acreedores de este libro. Hay un amigo que me adquirió, me compró el libro, pero me escribió después, anoche, me estuve leyendo, me escribió una inquietud, que tenía una inquietud, que por qué en el camerino figura en la tapa el número 6, el 8, el 9 y el 10, y que el 7 qué pasaba. ¿Qué pasaba con el 7? ¿Por qué había hecho ese salto así? Como entonces le expliqué a él, pero aprovecho el programa de ustedes, que es muy sintonizado, para que la gente se entere de una vez lo que pensé siempre, porque hay que pensar las cosas antes, claro, de hacerlas. Entonces el 6, porque el que me ayudó a escribir el libro o el que lo hizo esto fue Julio Foliaco Gamboa, que jugaba de número 6. El 7 no lo coloqué y está dentro, que es un Cristiano Ronaldo. El número famosísimo de Cristiano Ronaldo. El número famoso de Cristiano Ronaldo. Entonces él está dentro. Está ahí específicamente guardado, una sorpresita que le tiene a los lectores. Una sorpresita. Y el 8 porque era el número que yo utilicé. El 9 porque es hacerle un homenaje a grandes futbolistas, y perdóneme lo que voy a decir, pero de Cúcuta Deportivo, que fueron goleadores, que jugaban con el número 9. Voy a empezar por Omar Verdún, por Walter Sosa, por Luis Alberto Miló, que los vi jugar, sí, por Blas Pérez,
Blas Pérez y alguien que está ahí adentro también con una página de anécdotas, Hugo Horacio Londros. ¿Ya? Y entonces, y el número 10, imaginen, el primero de todos, que Dios le dé más salud toda la que quiera, Dios quiera que sea así, es Edson Arantes, el rey Pelé, el más grande de toda la historia. Y nombrar a Maradona, Diego Armando Maradona, al capitán de este momento, Lionel Messi, campeón del mundo. Y a un personaje que no olvidaré tampoco nunca, que conjuntamente con el 9 se entendían muy bien, que era Magnelli Torres del Cúcuta Deportivo. O sea que ahí le estoy haciendo homenaje. Un homenaje a todos. A todos los del Cúcuta Deportivo. Y también metería yo como número 6 a Rolando Serrano Lázaro, que fue otro gran amigo, un excelente jugador de Selección Colombia del año 62 en el Mundial de Chile. A ese también no hay que olvidarlo. Y ese ha sido tal vez lo del camerino, la estampa esta que tenemos de portada del camerino con esa numeración. Espero que les haya gustado la aclaración. Ahí está una de las anécdotas que nos deja y de las grandes enseñanzas que están detrás de este libro El Camerino. Les recuerdo que pueden encontrar el libro dirigiéndose al chat que les vamos a guardar ahí a nuestros seguidores de Reposición Roja y Negra para que lo adquieran directamente con el Burrito González, quien les va a hacer llegar su libro hasta firmado. Yo no voy a comprometer a usted, Burrito González, a que los televidentes que vayan a adquirir este libro a través de nuestro canal de Reposición Roja y Negra, les entregue el libro con un autógrafo y una de esas grandes enseñanzas y motivaciones que le deja a todos las personas que se cruzan en su vida. Con mucho gusto, pero entonces eso es gratis, ya no lo va a cobrar ese autógrafo, no. Gracias, va a ser gratis. Va a ser completamente gratis el autógrafo, muchachos. Bueno, televidentes, seguidores de Reposición Roja y Negra, un gusto para nosotros, un gusto para mí, Burrito González, haberlo conocido, un ícono del norte de Santander y el fútbol mundial para nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por esta visita. Esta es su casa, con mucho gusto. Espero que haya, que la gente que vea, que es mucha gente la que tienen ustedes, vea este programa Rojinegro, Tribuna Rojinegra. Reposición Rojinegra. Reposición Rojinegra. Les haya gustado. Lo hago con todo el amor, con todo el cariño, porque hay que hacer las cosas así, con sentimiento, para llevarlas, convertirlas en una pasión. Muchísimas gracias, el fútbol para mí es eso, pasión, y les deseo que sigan disfrutando de este final de año, que sea un feliz año para todos y que seamos buenos amigos, buenos cubuteños, buenas personas, y que cambiemos este mundo. Somos nosotros las personas las que tenemos que cambiar la vida y cambiar este mundo y convertir a esta ciudad, como yo siempre lo dije en Cali, el mejor vividero que tiene Colombia es Cúcuta. Hombre, muchísimas gracias, hermano. A usted, muy amable. Gracias.